¿Te va conociendo mucho la gente por la calle o...? No, ahora sí, cada vez más, sí que lo noto. Y si no me saludan, lo veo que... Claro, que me miran y... Sí. Y al lado no dicen nada. Carlos Soler. No, sí, el otro día estuve en un centro comercial por aquí, cerca, y me pararon 7 u 8... Además, esto es efecto rebote. Cuando te pare uno... Claro, te ven todos. ¿Quién es? Hostia, soy de Valencia. Sí. Y ahí ya estás muerto. Y yo, por ejemplo, cuando acaban los partidos en Mestalla, yo me salgo... Toda la gente suele coger el coche, se lo mete dentro de Mestalla y se va. Sí. Pues yo igual salgo andando porque como... Todavía te puedes permitir... Soy de la cantera y tal. Sí que me piden todas fotos y igual estoy 20 minutos. Yo, no sé, me gusta ver lo que dice la gente. Y igual pongo Carlos Soler para ver lo que han puesto. Sí, eso es un peligro. Es un peligro, es un peligro. Hay cada uno por ahí y... En las redes sociales, como vale todo, claro, detrás de... Comenta cualquiera, comenta detrás cualquiera. Detrás de un teclado todo el mundo es muy valiente. Cualquiera, cualquiera. Y suelen ser comentarios muy dañinos. Sí, sí, sí. Eso es mejor mirarlo cuando has jugado bien. Claro, claro. Partidos que hoy me he salido, vamos a ver qué ponen Carlos Soler. Pero alguna vez que juego mal lo he puesto y... Uf, gente que me había hablado bien me dice, no vale para nada. Bueno, Carlos, estamos de postre, que ahora con el salto al tema del profesional me han dicho que eres muy, muy goloso. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, bien. Intento... Sé que me gustan mucho los helados y tal, pero intento cuidarme porque el fútbol es... Hay que cuidarse y sí que llevo una dieta equilibrada. ¿Porque os pesan, pliegues? ¿Todo eso venías ya del filial con ello o es nuevo de ahora? No, en el filial nos pesaban, pero ahora el primer equipo es... se lleva más controlado y yo tengo una dieta específica para mantenerme bien. Oye, ¿y una anécdota que me han contado de la vuelta de pretemporada? ¿Se puede contar aquí o...? Sí, ¿no? Yo creo que sí, sí. ¿Sí? Pues cuenta. No, que yo venía de pretemporada de... Bueno, pues desayunábamos siempre todos juntos allí, teníamos siempre... Yo desayunaba pues de leche de avena, que nunca en mi vida había tomado, y comía muy... cosas muy, muy sanas, y llegué aquí después de un mes y me fui a comer unos cuantos curasanes de chocolate blanco. ¿Unos cuantos? ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? Unos cuantos, pues... ¿Demasiados? Demasiados. Vale. Pues dejamos en demasiados. Venga, aprovecha que hoy hemos comido light. Carlos, ¿vamos a que nos enseñes la facultad o qué? Sí. ¿Queda cerquita? ¿Vamos con el coche? Sí, está aquí al lado, está aquí al lado. Oye, ¿y vives solo ya o...? No, yo vivo con mis padres. Es verdad que ahora he alquilado un piso para... ¿Para las fiestas o...? Bueno, no, para... No sé, estar con amigos, tener más intimidad y... Sí, y gran independencia poco a poco, imagino, ¿no? Poco a poco, pero yo viviré con mis padres. Son etapas, ¿eh? Yo me marché de casa con 27 años. Estaba encantado de estar solo. ¿Con 27? Con 27 salí de casa. Yo tengo 20. Por eso, no te queda para... Ah, pero salí en cuanto tuve independencia económica, ¿eh? En cuanto me lo pude permitir, arranqué para afuera. Y ahora me arrepiento. Llevo ya 8 años solo y me arrepiento. ¿Con los padres? Sí. Mejor. Y bueno, los míos están en Coruña, ¿sabes? Que tengo que para ir a coger los tapes o a lavar la ropa o lo que sea. No sabes tú aún. No, me coge de mano. Eso sí, cuando voy, el maletero viene lleno de comida. Son las madres siempre. Carlos, esta es la zona de las universidades. Y a mí hay una cosa que me maravilla de lo que me has ido contando hasta hoy, que es que sigues todavía estudiando. Acabas de pegar el salto al fútbol, pero sigues estudiando. Cuéntame un poquito cómo puede vivir un futbolista de élite ahora mismo una carrera universitaria. Bueno, sí que es complicado compaginarlo porque me coincide muchas veces el horario de las asignaturas con los entrenamientos y yo intento organizarme lo máximo posible, pero sí que es verdad que es complicado, pero yo he empezado este año a estudiar periodismo. ¿Estás con periodismo, te iba a decir? Estoy con periodismo, quería INEP como primera opción, pero no me llegó la nota y tuve que meterme a periodismo, pero bueno, yo en periodismo estoy a gusto con las veces que puedo ir a clase y nada, ahí estoy. Oye, ¿te llevas los libros a los viajes? Bueno, si te soy sincero, en los viajes no me puedo concentrar porque estoy más concentrado en los partidos
Y sí que, pues, si tengo algún examen pendiente o lo que sea, intento mirármelo por mi cuenta, porque como a clase no puedo ir mucho, sí que me lo miro yo. Lo digo porque yo he sido el mayor viajero de libros de mis libros. Mi libro de anatomía de INEF conoce más España que... Madre mía, lo llevaba a todos los viajes y siempre tenía una excusa. Pues. Cuando iba al colegio sí que es verdad que me lo llevaba, pero ahora que es un poco más profesional todo, es más complicado. Los partidos ahora son más... Tienes que estar más metido, tienes que estar más concentrado, por eso te vas a un hotel, incluso aquí en Valencia, te vas antes al hotel para estar todos concentrados y tener pendiente la comida que tienes que hacerte y tal. Y por eso me es más complicado. Bueno, pero alguna asignatura ya se iba aprobando, ¿no? Sí, he hecho unos cuantos exámenes ahora en enero y sí que alguno que otro lo he conseguido aprobar. Y esta es la mía, aquí vengo yo. No, se hagan de terminar aquí todos los días. Pues oye, de verdad que de las cosas que puedo descubrir en este reportaje, que sigas estudiando es una de las cosas que más me gusta y te animo, porque yo conozco jugadores que dicen, se acaba mi carrera deportiva y esto, que antes sonaba todos los días, ahora de repente deja de sonar. Y hacerte una base con periodismo, con INEF, con lo que quieras, yo creo que te va a ayudar. Y además te centrará en la carrera deportiva. Sí, yo intentaré poco a poco porque es... Si ya es complicado de normal sacarse de la carrera a la gente que no tiene otro trabajo, pues con mi trabajo yo creo que es un poquito más complicado, pero poco a poco me la puedo ir sacando, yo creo. Seguro. Oye, con la gente del equipo, ¿con quién has hecho así un poquito más de relación a subir? ¿Quién es el que está más pendiente de los chicos para ir subiendo? Es verdad que bueno, los capitanes nos tratan muy bien, a la gente que sube del filial y en general todo el equipo, pero los capitanes están más cerca. Y luego relación, pues sí que tengo más relación con, yo creo que con Medrán. Tengo muy buena relación con Montoya también. Es muy buen tío y muy gracioso. Mangala también me trata muy bien. Me acuerdo el día de la expulsión que tuve contra el Eibar que me daba consejos, que me abrazó cuando después del partido y tal. Lo pasaste mal, ¿no? Esa época, ese momento de la expulsión es como un poco una realidad, no sé, un primer golpe de realidad. Sí, porque claro, yo lo estaba viendo todo muy bonito desde que había jugado, desde que había empezado a jugar con primer equipo y llega ese día la expulsión que, bueno, supongo que algún día tendría que llegar algún momento así. Y me tocó a mí ese día. Y... Sí, pero mira, esas cosas ayudan, es lo que te iba a decir. Evidentemente en el momento parece que es todo negativo, pero al final se aprende, sí. El futbolista aprende por ensayo error, ¿sabes? Y te pueden contar las cosas, otra cosa es que las vivas y digas... En mi área no puedo hacer esas cosas, o por lo menos que no me vean. Te iba a decir yo, por lo menos que no te vean. Verás como ahora de momento has aprendido a no hacerlas y dentro de poco aprenderás a hacerlas sin que te vean. Sin que me vean, claro. Esa es la madurez del futbolista, tú. Oye, y de los jugadores que te has enfrentado a ellos ya, ¿cuál te ha impresionado más? Evidentemente sabemos que Messi, que Ronaldo, toda esta gente es la leche, pero uno que no te esperas es que has dicho que calidad tiene o que bien me defiende. Que no me esperase, no, pero... Bueno, ¿qué te haya impresionado en general? Pues Griezmann. ¿Griezmann? Jugué hace poco contra él y yo sabía que era un muy buen jugador, pero es que tenía unas arrancadas, era muy listo, estaba siempre en un sitio... exacto para coger el balón, no sé, nos hizo dos goles y me gusta mucho, no es mi zona de donde yo juego, pero me gusta mucho. Exacto, es a lo que me refería, es decir, el ver un jugador que digas, ostras, esto es primera división, por esto claro. Es una categoría diferente. Exacto. Tú lo ves en la tele y luego lo ves, está jugando contra él y hace lo mismo o más que tú veías en la tele, pues... Te impresiona. Bueno, pues hemos llegado a tu casa. Me has dicho que tienes botas de recuerdo, que tienes camisetas. Yo que soy un loco de esto. De todo. Te voy a estar molestando para que me enseñes casi todo lo que hay, ¿eh? Tengo ahí botas, tengo muchas camisetas, camisetas con las que he intercambiado ya, aunque llevo poco tiempo en primera, pero tengo ya alguna camiseta que otra. Pues venga, vamos a verlas. Vamos para allá.
¿Te parece de quién vive aquí? ¿Has dejado todo recogido o no? ¿Eh? ¿Está todo recogido? Todo recogido. Y me acuerdo que hubo un partido que jugamos contra el Valencia, precisamente. Ganamos, yo metí 3 goles y ese verano me llamaron para que fuera al Valencia, y eso fue en pre-Benjamines. ¿3 goles y jugabas ya en medio campo o de no, aquella? Delantero. ¿Jugabas de punta? Yo delantero. Toda la vida hasta juveniles yo delantero. ¿Y en juveniles pasaste a medio campo? Juvenil pasé a medio campo y me estalla en el filial del Valencia, pasé a jugar de 6, de medio centro defensivo. Y ahora este año en primer equipo, pues cualquier posición del medio juego. Adidas me mandó una carta por a mediados de... No era mi representante, que es el que tengo ahora, pero sí que me ayudaba. Y me trajo una carta de Adidas diciéndome, bueno, que gracias a mis méritos deportivos y también a mis méritos... Académicos, ¿no? Así me han contado su historia. Un poco como para que no me lo tomara muy... para que no me creciera en ese momento. Es que estamos hablando de 14 años. 13 años. Claro, 13, es muy 14. Pronto para asimilar el decir, es que una marca deportiva ya de repente soy su imagen o me usan como... Claro, y me acuerdo como si... Mira, estaba ahí y me acuerdo como si fuera ayer que vino Javi, mi representante ahora, y me dio la carta y me trajo las botas. Y claro, yo, un chaval de 13 años que me compraba las botas en cualquier sitio, en cualquier tienda, que te las dé alguien y alguien como Adidas, pues es muy importante. ¿Y todavía las guardas? ¿Y todavía las botas originales? ¿Las tienes por aquí? Tengo aquí, mira, tengo aquí las primeras. Las Adipure. Yo que soy... Las primeras que me dieron. Sí, yo que soy muy, muy fan. Nunca he sido muy Adipure, yo era más de Predator. Uh-huh. Yo creo que esta es de las mejores generaciones de botas Adipure que se ha hecho, de las mejores pieles. A mí me encanta todo el tema del merchandising, de las cosas que has ido guardando. Cuéntame un poquito estas camisetas que tienes aquí, bueno, que tienen de especial. Pues mira, esta es la del 28, que es la con la que yo debuté en el campo de la Real Sociedad el día en Anoeta. Y la guardo con mucho cariño porque es mi debut en primera división. Esa es la camiseta. Para claro. mí, si yo estuviese en tu posición, esa sería la camiseta. Es mi, a partir de ahí. Es mi debut en primera división y estuve muy, muy contento de poder jugar ese partido que, bueno, perdimos, pero bueno. Bueno, y algún trofeo por aquí tienes también, ¿no? ¿Alguna, bueno, esto es sí, un recuerdo del 11 de la jornada del día del Villarreal. Y te veo bien rodeado, ¿eh? Claro. Neymar, Messi, Luis Suárez, Sergio Ramos. Salgo con buenos jugadores, sí. Y creo que la primera vez que salgo con esto y tenía que guardármelo bien. Está mal. Y el trofeo de Arona, ese sí que... Ese sí que lo guardo bien. Todos mis trofeos los tengo en el cuarto, sí. Pero este lo tengo aquí, sí, en el comedor. Especial. Los mejores sí, jugadores de este torneo siempre han sido Iniesta, es especial ser el mejor jugador de... Sí, este lo tengo aquí en el comedor, ahí bien, que se vea bien porque, bueno, creo que es... Yo creo que de los trofeos que tengo de la cantera es sí, más importante. Sí, es que es muy especial. Que yo antes de jugarlo lo veía en la tele. Y siempre he querido jugarlo y cuando lo jugabas era increíble. Sí, pues no solo juegas, sino que al final sales mejor jugador. Pues mira. Yo lo que creo es que te va a quedar el salón pequeño pronto. Vas a tener que buscar salón nuevo para ir metiendo más trofeos. Sí, espero que sí. Que siga funcionando. Carlos, pues muchísimas gracias por abrirnos un día de tu vida. Que sepas que tienes un fan a partir de ahora en Football Emotion y que vas a seguir mucho tu carrera. Vale, muchas gracias también a vosotros por pasar el día conmigo y espero que la gente lo vea y lo disfrute. Muy muchas bien, gracias. Fenómeno. Nos vemos. A seguir dándole duro. Vale. Hasta luego. Chao.